Hola, doctor. Hola. ¿Qué tal? Bien. Mucho gusto. Pasamos al primer hospital veterinario nacional de El Salvador y de la región. Excelente, gracias. El Hospital Veterinario Chivoper es una iniciativa que tiene el país donde vamos a atender a nuestros pacientes que son las mascotas de la población salvadoreña. El hospital cuenta con un área de recepción donde va a venir la gente que previamente ha hecho su cita por medio de la página web, una sala de espera, pero principalmente tenemos un área de farmacia. ¿Por qué? Porque los pacientes que vengan a pasar consulta a este hospital se van con un diagnóstico y se van con tratamiento. ¿Y todo está incluido? Todo está incluido. Okay. ¿Sí? Todo está incluido. Los medicamentos, servicio. Todo. Todo. Hay que hacer cita, me imagino, por la aglomeración. Sí, siempre el hospital va a trabajar con dos partes. La parte de la cita, obviamente la gente se tiene que meter a la página web, hacer su cita previa. Y tenemos la parte de emergencias, que obviamente claro, es a una atención. No se puede hacer cita por emergencia, correcto. Exacto. Entonces, pero principalmente esta área es para estas personas que van a meterse en la página y van a hacer su cita previa, van a venir con un tiempo anticipado a su cita para poder pasar consulta. Excelente. Entonces, aquí están los medicamentos. Aquí están todos los medicamentos. Al final me da mi diagnóstico, su mascota tiene tal cosa y necesita tal medicamento y vengo aquí y lo recojo. Exactamente. Viene acá. Las personas encargadas al presentarse indican: el doctor le ha recetado esto y esto y esto a su mascota. Tenga. Excelente. ¿Y aquí qué hay? Esta es la parte de caja donde las personas van a pagar la parte simbólica. Sí, los 25 centavos. 25 centavos, pero importante, pagado con cualquier wallet. ¿Sí? Si es en Bitcoin, no importa si es en Chivo o cualquier Chivo otro. En cualquier otro. Y es simbólico, pues, totalmente simbólico. ¿Por qué? Porque esto es para dar apoyo a aquellas personas que no tienen esa capacidad económica de llevar a su ser querido, porque hoy en día las mascotas ya no es simple y sencillamente el perrito o el gatito que vive en la casa. Claro. Es parte de un núcleo familiar. Entonces, esto ayuda a estas personas que por diferentes motivos no tienen una capacidad económica como para llevarlo a una veterinaria privada. Para eso está Chivo. ¿Y con la misma calidad o mejor? Con la misma calidad o mejor. Nosotros decimos, vengan a la Chivo Pet. ¿Por qué? Porque se les va a atender con un servicio de calidad. El piso está marcado, ¿para qué? Para que las personas puedan dirigirse a las diferentes áreas. Ah, qué bien. Sin perderse, digámoslo así. Ok. Entonces, ¿ahorita dónde vamos? Vamos a la parte de peluquería y después vamos a la parte de consultorios. Excelente. Okay. Entonces, el hospital, obviamente, el personal que se ha buscado para conformar parte del hospital ha sido altamente seleccionado. Personas que tienen ese carisma, esa vocación al área. Este es un área de preparación. Aquí los auxiliares veterinarios van a tomarle la temperatura. ¿Y eso es para los perritos? Para que se estén tranquilos. Sabemos que los perritos cuando vienen a la veterinaria se ponen nerviosos. Sí, sí. ¿Y qué forma más de tranquilizarlo que ofreciéndole un snack? Claro, claro. Entonces vamos Oye, lo que decías es importante que la gente tenga esa empatía con los. Claro, claro. O sea, no las mascotas, porque no todo el mundo. Es decir, hay gente que puede trabajar en el tema o puede ser muy conocedor, pero el cariño no se aprende. O sea, exactamente. O sea, y no solo a veces es tener empatía con la mascota, sino que también con los propietarios. Porque no, los veterinarios, en verdad, sí atendemos a la mascota, pero principalmente atendemos a esa persona que es dueña de la mascota. Entonces tiene que ser complementado. Claro. Vamos a pasar a una de las partes más importantes, que es el área de peluquería. Hola. ¿Por qué es importante esta área? Porque nosotros, obviamente hoy en día está bien de moda que hay que bañar a nuestra mascota. Claro, claro. Es un tema no solo de estética, sino que de higiene y salud. Claro. Contamos con un área de recepción. Aquí las personas van a recibir al perrito, lo van a revisar y va a pasar posteriormente al área de baño. Ok. Estos son los baños. Estos son los baños. Aquí es donde vamos a bañar a nuestra mascota. Están bañando uno. Sí. Contamos con 4 estaciones de baño. Pero como que fuera hotel, ¿ah? Sí, no. Es que aquí vamos a atender la forma más confort. ¿Y eso que es champú o condicionador? Son 3 tipos de champú. Ah, ya.
que se les va a poner acorde a, ya sea una indicación médica o también al tipo de pelo. Sí, porque hay unos que son, por ejemplo, yo tengo dos perritos y uno es, uno bota pelo, es como, es un husky, un Siberian husky. Bota bastante pelo. Bota un montón de pelitos. Y el otro es un Yorkie, que es como hipoalergénico, pues no se le cae, no se le cae un pelo. Tenemos champú de avena y miel, por ejemplo, para esos perritos con pieles delicadas, pelo delicado. Tenemos de romero, por ejemplo, y tenemos para problemas de pulgas. Todo eso, claro, bajo una indicación. Claro, ya sea una indicación médica o también aquí el personal que tenemos. Ya conoce de eso. Exactamente, es altamente calificado, tiene experiencia para poder realizar todo esto. ¿Y tiene calentador el agua? Sí, cae tibia. No es muy helada. No es muy helada. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que no los podemos bañar, porque es un perrito viejito. Claro, claro. No lo puedes bañar con agua helada, pero también hay perritos que no los puedes bañar con agua muy caliente. Tenemos la estación de secado. Aquí se secan. Sí, después del baño pasan a secar. ¿Con qué lo secan? ¿Con una secadora? Sí. Es un equipo especial. Claro, es un soplador que tira aire frío y la secadora, porque los perritos no se pueden secar con aire porque caliente. Porque no sudan, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que con aire caliente podemos quemar la piel del perrito, por ejemplo. Sí, entonces tiene que ser con aire fresco. Por eso tiene la secadora. Eso como. Es un soplador y también está la secadora. Gracias. Y tenemos la estación de corte. Esta es obviamente una estación donde aquellos perritos que merecen un corte clínico o estético se les va a estar realizando. También a veces tienen nudos, ¿verdad? Y les cortan para que no tengan nudos. Exactamente. O a veces. ¿Y a esta le gusta que le estén cortando el pelo? A él le fascina. Hay perritos que por los mismos nudos que tienen, abajo tienen problemas de piel. Pero mira, ni se mueve, o sea. A él le fascina, él está contento con que le estén. ¿Te gusta que te corten el pelo? Claro. Entonces, esta es nuestra estación de peluquería, un área muy importante. E importante, igual, esto, como cualquier pero otro. Pero rapadito. ¿Y lo dejan hasta acá o cómo? Ajá. Está contento ahí. Buenas noches. Importante, este servicio igual que los demás servicios, tiene el mismo costo. Todo 25 centavos. Sí, es simbólico, es para que, para favorecer a la gente que quiera su mascota y que le quiere brindar este tipo de servicio. Claro. Ahora vamos a pasar al área de consultorios. Tenemos 12 consultorios en total. 12. 12 consultorios. Todos con un médico. O sea, al mismo tiempo pueden estar pasando consulta 12 mascotas. Exactamente. Ese es el tiempo, la capacidad máxima. Mientras también pueden estar otros en peluquería, otros en el baño, otros en cirugía, en farmacia. Al final pueden haber decenas de pacientitos atendidos al mismo tiempo. Los consultorios igual están altamente equipados, están hechos con dimensiones cómodas para poder atender propiamente a la gente y a los pacientes. Este es uno de nuestros consultorios. Ah, qué bien. Aquí tenemos al doctor que nos va a explicar lo que va a realizar él en esta área. ¿Esto es un consultorio médico solo que para mascotas? Así es. Okay. Aquí la mesa médica para revisarlo. Así es. Algo que nos alegra un montón, presidente, es que contamos con equipo moderno para poder dar una atención de calidad y sobre todo diagnósticos certeros a cada uno de los pacientes que nos visiten. Qué bueno. No, y el ambiente es bonito, además, también para todos, ¿verdad? Sí, para los pacientes y para los clientes. Justamente, se ha buscado tener un ambiente cómodo donde tanto el propietario como la mascota se sientan cómodas y pues poder brindar el mejor servicio. No, y está espacioso también, es como que está... Exactamente, no como está en un lugar y que la mascota se siente nerviosa y todo. Igual, el equipo que tenemos es de última tecnología. Tenemos lámparas de examinación. Para ver los oídos, los ojos, todo eso. Los consultorios están equipados para poder brindar el mejor diagnóstico. Excelente. Bueno, pues. Entonces, todos los consultorios. Todos esos son sus consultores, iguales que el que acabamos de ver. Exactamente, todos están equipados. Y son 12. Son 12 en total. Súper. Por acá. Entonces, todos los consultorios son de igual manera. Y como le mencionaba, el personal que se ha buscado tiene ese carisma
Cuando pensamos en Chivoper, que la, además, son sí, consultores todos estos también, son consultores. ¿Sí? Okay. Que la gente piense, voy a la Chivoper porque ahí me tratan de maravilla mi mascota, me encanta, los claro. veterinarios son profesionales, el personal desde la entrada. Al final. Hay otro, hola. Sí, este es el último consultorio. Vamos a pasar a un área bien importante del hospital. Hay ciertas áreas del hospital que tienen cierto acceso restringido. ¿Por qué? Porque son áreas bien delicadas e importantes en el hospital. Ahorita vamos a pasar al área de quirófanos. No. Este es el acceso restringido. Exactamente, aquí solo el personal médico autorizado puede entrar. Vamos a pasar al primer quirófano. ¿Y los pacientes? Y los pacientes. Los quirófanos, obviamente, son tres quirófanos de cirugías electivas altamente equipados. Tenemos monitor de signos vitales, máquina de anestesia con capnografía y respirador. Prácticamente somos los únicos que tenemos ese tipo de tecnología a nivel de clínicas veterinarias o hospitales veterinarios, mejor dicho, aquí en el país. Y contamos con tomas de oxígeno directamente y otros equipos. Sí, viene en la pared, no sale de un tanque. Sí, con un tanque. Un tanque, exactamente. Claro. Igual, las lámparas para la cirugía son LED, son de alta tecnología para que los cirujanos puedan realizar de forma cómoda sus procedimientos. Ahorita vamos a pasar a un área que nosotros le llamamos área blanca, que juega parte de los quirófanos. ¿Por qué le llamamos área blanca? Aquí es donde los cirujanos se van a preparar y van a abordar cada uno de los quirófanos. Se entra por acá, por atrás. Exactamente. Los cirujanos entran por otra puerta, se preparan. ¿Qué son todos esos que están ahí? ¿Son? Esos son cosas del aire acondicionado, son de los aires. Todos los tres quirófanos que tenemos están equipados de igual manera. Y son para modernos. Aquí todo el cirujano que opere va a operar en las mejores condiciones. Claro. ¿Por qué? Porque queremos brindar el mejor servicio. Vamos a pasar a conocer el cuarto quirófano, que es un quirófano especial. ¿Por qué? Porque es el quirófano para los pacientes de emergencia. Este es un quirófano de emergencia. Sí, en este quirófano van a pasar aquellos pacientes a operarse que por la condición en la que viene es necesario intervenirlos en el momento. Igual contamos... Creo que son más grandes las lámparas, así es. Son exactas para tener mejor luz y todo. Y aquí es donde tenemos el endoscopio. El endoscopio igual es un procedimiento... Por la boca, ¿no? Sí, por la boca. Que no cualquier hospital veterinario tiene. Y nosotros lo tenemos. Para aquellos procedimientos de emergencia o procedimientos electivos. Y son veterinarios, ¿sabes? Porque tienen... Sí, son propiamente veterinarios. Todos los tienen equipos, huellitas. Todos los equipos que tenemos, en la mayoría, son exclusivamente de uso veterinario. ¿Por qué? Porque necesitamos brindar lo mejor. No es un aparato adaptado. Exactamente. Digamos, es de uso. Ahora vamos a exclusivamente pasar al área de imagenología. En el área todo esto para seguridad y acceso. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas donde no cualquier persona puede entrar, principalmente claro. a las áreas de quirófano. Hola. Esta es nuestra área de imagenología. Contamos con la parte de radiología, de ultrasonografía principalmente. Hola. Todo esto obviamente es complementario para poder dar un correcto diagnóstico y una correcta evaluación. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un área de observación de pacientes de emergencia. ¿Aquí? Aquí. Y por acá tenemos lo que son nuestros consultorios de emergencia. Son 4 en total. O sea, hay 12, 12 consultorios con citas y 4 de emergencia. Exactamente. Los consultorios de emergencia... Son más grandes. Que son en el mismo lugar. Exactamente. Claro. Pero es como un IA. Exactamente. Buenas, hola. Están igual, equipados, con la diferencia que estos consultorios, si usted observa, tienen tomas de oxígeno. Porque sabemos que la mayoría de pacientes que se presentan acá, muchas veces vienen en condiciones muy delicadas, que hay que atenderlos de forma inmediata y eficaz. Bien. Para poder, obviamente, salvarles la vida o ayudarles en la condición que se presenta. Por eso trae toma de oxígeno. Exactamente. Porque claro, si un consultorio normal no se espera que vaya a pasar. Exactamente, que un paciente venga de esa manera. Este es el área de recepción de emergencia. Otra recepción. Sí, es otra recepción. El paciente de emergencia entra por esta área. Ya, sí, es otra recepción. Y claro. Indican a la persona de que está acá la condición en la que se presenta. Y esas son alarmas. Son los indicadores del oxígeno que tenemos, de la presión que tenemos de oxígeno para toda esta área y de gas médico, de aire médico.
Entonces, él entra acá, indica cuál es la emergencia y según la gravedad, así obviamente es atendido. Si es un paciente que viene muy complicado, se pasa en el momento. Okay. Si es un paciente que su complicación puede esperar unos minutos, siempre vamos... Son baños. Sí, son baños. Cuarto hidráulico. Ajá. Esta es nuestra área de recepción de pacientes para cirugía. Esta es otra recepción, esta es para... Aquí vienen los pacientes cuando se vienen a operar. Claro. Vienen acá. A la cirugía normal. A la cirugía normal. La doctora Alejandra Vega es la jefa del área de cirugía, que es la encargada de manejar toda esta parte y la parte de quirófanos. Este hospital está pensado más que para las personas, principalmente para las mascotas. Sabemos que cuando vienen los perritos a las veterinarias, a los hospitales... Y aquí pueden jugar un rato, porque están esperando mucho. También se pueden calmar si están nerviosos. Sí, están nerviosos. Digamos, el veterinario de consulta manda hacer un examen. Ajá. Y el perrito en el examen, hay que esperar el resultado. La política del hospital es, todo paciente que entra, se diagnostica y se va con tratamiento. Ningún paciente que venga al hospital se va sin su diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Mientras espera los resultados de un examen, puede jugar aquí, puede estar en esta área. Sí, está al aire libre. Además, exactamente, ese es un área. Y está en medio. Exacto. Hay juegos. Sí, súper bonito. Es incómodo para la mascota. Ahora vamos a ir a otra de las partes del hospital. Igual tiene mucho que ver con la parte clínica. Vamos por el elevador. El elevador está exclusivamente para subir pacientes a hospitalización. ¿Qué pacientes? Aquellos pacientes que no pueden caminar, van en camilla o hay que transportarlos en cama. El elevador se cierra, tiene un lento cerrado para evitar que si alguien se le olvida y va con su mascota con la correa, lo vaya a jalar. Y así no se asustan también, ¿verdad? Exactamente. Eso de que cierra despacio está interesante. Sí, o sea, pensaron hasta en eso, ¿no? Sí, principalmente. Que iba a venir la mascota atrás y no. Que alguien se vaya, que la mascota se vaya a quedar de alguien, ¿no? O le vaya a dar miedo cuando está cerrando la puerta. Sí, pero la intención es principalmente o que la mascota suba, que alguien la agarre. Claro. O vaya en camilla o en su tienda. Vamos a entrar al área de hospital. Esta es la estación de hospitalización, donde vamos, es como, digamos así, como que fuera una estación de enfermería. Y siempre hay. Siempre va. Tres para, sí, para la mascotita. Claro. Esta es el área de hospitalización de gatos no infecciosos. Son aquellos gatos que pueden tener una condición no infecciosa que necesiten hospitalizarse. Todo el hospital, o sea, la parte de hospitalización cuenta con equipo de monitoreo para monitorear constantemente, mantas térmicas, y las jaulas de los gatos tienen una cualidad. Pueden hacerse dos jaulas, una para poner juguetes, cajas de arena. Ah, qué bonito. Y pues, estas jaulas son exclusivamente para gatos. El hospital tiene tomas de oxígeno aéreas. Para poderle brindar a aquellos pacientes felinos que necesiten oxígeno para mantenerlos. Ahora vamos a pasar al área de hospitalización, no infecciosa, pero canina. Está diseñada con islas o módulos. Por el tamaño del perrito. Por tamaños, pero principalmente están divididos por patologías o por condiciones de paciente. La primera isla es para todos los pacientes que vienen postquirúrgicos, que no se pudieron retirar o porque están en ciertas condiciones. Las segundas son para pacientes que tienen problemas cardiorrespiratorios, hepáticos renales y están divididos. ¿Por qué se dividen? Porque es más fácil identificarlos. Claro. Sabemos que todos los que están aquí. Exactamente. Claro. No, si los tuviéramos en cualquier parte, no supiéramos qué paciente es el que necesita X tratamiento, a pesar que estén lo dicen la. Pero claro. Más difícil. Es una doble identificación. Exactamente. Claro. Igual, en esta área tenemos tomas de oxígeno para bombas de infusión, totalmente equipado para poder brindar este tipo de atención. Estas bombas de infusión es como para sueros, medicamentos, intravenosos y eso. Exactamente, para eso es. Uh-huh. Y son exclusivamente de uso veterinario también. Uh-huh. El área de hospitalización no solo es esta parte,
También tenemos hospitalización infecciosa, que es donde vamos a tener aislados los pacientes. Ahí está totalmente cerrado y dividido ya por diferentes patologías. Y contamos con otra terraza. Pero esta terraza tiene una función en especial. Es para sacar a pasear todos los pacientes que están hospitalizados. Ya. Que puedan caminar, hacer sus necesidades. Sí, y no se mezcla con los que no, tal vez están abajo, que tal vez no tienen... Exactamente, claro. Es con los que están... Están más saludables. Sí, claro. Entonces aquí reciben sol, aire, pueden... O sea, no solo estar encerrados. ¿Por qué? Porque recordemos que también un paciente que solo está encerrado, a pesar que está enfermo, se deprime. Claro. Y eso puede empeorar su condición. Entonces esta área es exclusivamente para eso. Principalmente para estos pasearlos. Perritos. Para poderlos pasear. Y el piso pues está diseñado también para poder lavarlo de forma fácil y evitar que se vayan a enfermar nuestros pacientitos en esta condición. Claro. Y ahora vamos a pasar a una de las áreas más importantes del hospital, que es el laboratorio clínico. El laboratorio clínico es un complemento del día a día del médico veterinario para poder diagnosticar. Exámenes de sangre y todo eso. Exactamente. Contamos igual con profesionales altamente capacitados en el área de veterinaria y clínica. Buenas noches. Con equipo de calidad. La doctora Claudia. Buenas noches. Del área de Claudia Cardosa. Y ella me va a explicar cómo es la condición y los equipos que tenemos en el hospital. Excelente. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Nuestro laboratorio cuenta con 5 áreas. Esta que vemos aquí es la química sanguínea, en la cual contamos con un equipo automatizado específicamente para el área de veterinaria, ¿verdad? Este aparato... Sí, son especiales para veterinaria. Sí, especiales para veterinaria, tal cual. Y podemos realizar todas las químicas que los médicos nos soliciten, aquí nosotros las podemos realizar, desde perfiles renales hasta perfiles hepáticos. Este aparato puede... trabajar hasta 200 muestras en una hora, y tenemos aquí un accesorio para realizar pruebas como sodio, cloro y potasio, y aquí tenemos nuestra centrífuga que preparamos la muestra para poder procesar. Y es altamente tecnológico y específicamente para el área de veterinaria. Genial. Y aquí tenemos nuestra área de hematología, que igual ese aparato específico para nuestras mascotas, puede hasta 16 diferentes tipos de especies, ¿verdad? Incluyendo gatitos, perritos, todas las especies, y nos lee las 3 líneas, ¿verdad? Línea blanca, línea roja y la línea plaquetaria, que le va a ayudar a los médicos. O sea, igual que la hematología del ser humano, el glóbulo blanco. Igual, lo único que cambia son los rangos, ¿verdad? Los rangos por especie. Ajá. Y creo yo que es una de las pruebas más importantes para ayudar al diagnóstico de los médicos, ¿verdad? También contamos con nuestra área de urianálisis y coprología, pero aquí tenemos, como puede ver, todos los microscopios, donde aquí realizamos todas las muestras que nos van a solicitar, ya sean de heces, de orina, ya sean raspados, KOH directos, y aquí vamos a poder ver todo tipo de ácaros y animalitos. Aquí contamos con el área de bacteriología. Nuestra área de bacteriología es totalmente estéril. Contamos también con este aparato de alta tecnología. Esta es una cámara de flujo laminar. Nosotros nos van a traer las muestras y aquí vamos a tener un mechero, lo cual todavía por seguridad no lo hemos colocado, pero aquí vamos a hacer nuestra siembra en unas placas de medios de cultivos enriquecidos. Para ver si hay qué bacterias se crecen. Sí, para qué bacterias. Y aquí la vamos a empujar. Y solo se pueden probar, me imagino, antibióticos en las bacterias. Aquí, en este aparatito, que es un semiautomático, luego de poner aquí nuestras muestras a incubar por 72 horas, venimos y aquí este aparato nos da hasta 32 o 42 antibióticos, ¿verdad? Que podemos ver la sensibilidad y la susceptibilidad de la bacteria. Pero si son resistentes algunos. Exacto. Y cuál podemos... Ajá, está genial todo. Y es una área bien estéril en la cual nosotros podemos trabajar con seguridad y manteniendo siempre la protección de la muestra, tanto de la muestra como de nosotros. Claro. Así que también contamos con pruebas especiales. Este equipo también es especial para el área del veterinaria,
donde aquí vamos a realizar todas aquellas pruebas que le van a ayudar a los médicos para alguna sospecha de como leucemia felina, el virus del SIDA felino, está también anaplasmosis, erlichiosis, todas esas enfermedades. Aquí ese aparato lo puede dar tanto cualitativa como cuantitativa y ya tenemos ahí todas nuestras pruebas ya listas para procesarse. Y aquí está el aparato de coagulación, donde podemos hacer todo de tiempo de coagulación. Pues si coagula mucho o coagula muy poco. Exacto. Ajá. Antes, para un preoperatorio, se utilizan esas pruebas, claro. Sí. Para estar seguro que la cirugía va a estar bien. Y así estamos, bueno, contamos con un equipo tanto veterinario como de laboratorio clínico humano para poder dar un buen calidad en nuestros resultados. Excelente. Muchas gracias. Un gusto, excelente. A la orden. Gracias. Bueno, gracias a usted, un gusto. Como ve, el laboratorio clínico está altamente equipado con equipos de tecnología, o sea, de punta. ¿Por qué? Porque sabemos que es clave en el diagnóstico de las enfermedades que tenemos en nuestro país. Y ahora vamos a pasar a una de las áreas más importantes, y no es que las demás sean menos, es porque es una punta de lanza no solo en el país, sino que en la región. Y estamos hablando del área de rehabilitación, oh. Un área muy, muy importante en nuestro país. Qué bonito ese gatito. ¿Por qué? Porque no existe. Pero él está bien. ¿Hola? El gatito está bien. Él está bien, pero está aquí para la demostración en nuestro modelo. Ah, bueno. Bienvenido, señor presidente. Gracias. Este es el área de rehabilitación. Gracias. Tal cual el doctor Rogel nos explicaba, esta área es vital. Uno, porque no existe ni en el país ni en la región un lugar que tenga el equipo de punta, tanto en equipo como de magnetoterapia, que es este, láser terapia, EMS, como también equipo de acondicionamiento físico, como el que usted puede ver acá. Acá vamos a ofrecer todas esas terapias. Y esta es una terapia, no es para imágenes. Esta es para terapia, magnetoterapia. Wow. A través de ondas electromagnéticas de baja densidad, ayudan a la membrana celular de los animales para evitar el dolor y ayudar a la movilidad. Súper bien. Excelente. Entonces, como ve, Chivoper, o sea, es un hospital de primer nivel para poder brindar el servicio. Y esto no había en el país. No había. ¿Y cómo hacían para No sé si es. Para rehabilitar un gatito que se... Hay algunos veterinarios. Se quebró tenía que ir en la casa. Sí, exactamente. No había un lugar especializado, claro, con este tipo de equipos para poderlo realizar. Si la gente lo necesitaba, tenía que buscar países como México. Los que podían pagar los eso. Que podían pagar aquí, aunque sea 25 centavos. Exactamente, 25 centavos. Claro. Claro, sí, van a poder rehabilitar a su mascota por eso. Claro. O sea, ahí parte de la importancia de ese hospital. Excelente. Felicidades, gracias. Gracias, adelante. Gracias. Estas son prácticamente... ¿Y todas estas carreras, cómo se consiguió tanta gente capacitada para tantas áreas? Fue algo nuevo. Sabemos que hay gente especializada, gente que tiene por experiencia de trabajar en ciertas áreas, que ha ganado experiencia y de esa manera hemos ido buscando los perfiles. Ahora vamos a pasar a una de las áreas importantes del hospital, pero ¿por qué es importante? Porque es el área de descanso del personal médico. Sí, claro. Es un área donde hemos tratado de buscar un confort para el personal médico, donde ya sea antes, después de su jornada, pueda descansar tranquilamente en un lugar cómodo, donde pueda así literalmente respirar del trabajo que día a día va a tener. Claro. Entonces es un área muy importante. Sí. No es quizás más que las otras, pero... Claro que sí, incluso nosotros acabamos de hacer áreas de descanso en los hospitales públicos, precisamente por eso, porque el personal está cansado, a veces los turnos son largos, a veces hay demasiado estrés, y pues tiene que liberar eso. Y ahora vamos a pasar a nuestras tareas administrativas, las oficinas del personal administrativo y nuestras estaciones de coworking. Esta es una, contamos con dos estaciones de coworking. Buenas noches. Esas son como las oficinas de Chivoper. Sí, exactamente. Aquí es donde el personal administrativo hace su malla para que Todo funcione. Para que todo funcione. Claro, que todo que hayan pruebas en el laboratorio. Exactamente, que con el equipo médico tenga todo. Tenga todo para poder funcionar. Claro.
Esta es nuestra otra estación. Esa otra terraza. Es otra terraza también para que en algún momento. Esa es para el personal, para que vayan a descansar. Sí, exactamente, para que en algún momento, hola, ya sea el personal administrativo o médico, pueda subir, estar tranquilamente un momento. Hay salas de conferencias. Esta es nuestra sala de reuniones para tanto personal administrativo como médico. Claro. Tenemos un área de comedor. Tenemos otra terraza. ¿No? Qué bien. Y. Y las terrazas tienen vistas bonitas. Exactamente, son frescas, cómodas, claro. Inspiran tranquilidad. ¿Y aquí qué hay otra recepción? Esta es parte de la estación de atención al cliente. ¿Sí? Y vamos a pasar a un área muy importante del Chivope. Este es el call center. El call center obviamente va a tener una función muy importante en el acercamiento hacia las personas. Claro. Hay gente que no sabe cómo funciona, cómo hago una cita. Exactamente. Puede haber ese tipo de preguntas que no todo el mundo va a saber. Sí, y principalmente nosotros sabemos cuál es el impacto que tiene tener hospitalizada una mascota. Los médicos van a estar actualizando día a día y aquí se les va a estar llamando a los propietarios y brindando la información del estatus de su mascota en el hospital. Ya sea porque hayan tenido un procedimiento quirúrgico o porque hayan sido hospitalizados. Él es Ronald, nuestro encargado del área de call center. Mucho gusto, buenas noches. Sí, como atención al cliente hemos especializado el área de call center, donde nosotros vamos a tener un equipo profesional 24/7 y preparado para darle atención especializada a toda la población. Principalmente el enfoque ha sido darle seguimiento a los dueños de las mascotas, ¿verdad? Se está enfocando con una metodología social y humanista, ¿verdad? Donde nosotros a diario le vamos a estar llamando dos veces, ¿verdad? A los familiares, ¿verdad? De estas mascotas. Les daremos los reportes diarios, como mencionaba el doctor, la nota de evolución, ¿verdad? Si es necesario también un seguimiento por alguna intervención adicional, ¿verdad? Haremos nosotros también el respectivo trámite documental por consentimientos informados, por ejemplo, y damos seguimiento tanto desde el ingreso, seguimiento evolutivo hospitalario y alta de pacientes. Entonces, desde acá nosotros vamos a estar canalizando toda la información necesaria para mantener al día a los... Y la gente puede llamar también. Puede llamar, ¿verdad? ¿Cómo? El número habilitado es el 195, ¿verdad? Es atención 24/7. Nosotros vamos a estar habilitando el call center, ¿verdad? Para es que, gratuita la llamada. La llamada, correcto. Para que puedan ellos esclarecer cualquier tipo de duda relacionada a los servicios, ¿verdad? Vamos a orientarlos, ¿verdad? Ante cualquier tipo de emergencia para que puedan recibir la atención integral y especializada. Excelente, excelente. Gracias. Entonces, una de las misiones que tiene Chivopet es tener ese acercamiento. Casi siempre la gente se queja de los centros de atención veterinaria, que muchas veces no se tiene ese acercamiento. Entonces nosotros queremos acercarnos al propietario. Queremos demostrarle que no somos un centro más de atención pública, sino que somos un centro especializado en el cual nos interesa el bienestar de la mascota, nos interesa que ellos sepan que su mascota, que es miembro de su familia, está bien. Vamos a subir al tercer nivel. El tercer nivel cumple una de las partes importantes del hospital, que no necesariamente es del área clínica, pero va amarrado a la parte de la misión y visión del hospital. Nuestro sueño es que en un tiempo seamos un hospital de referencia, no solo a nivel del Salvador, sino que a nivel regional, puedo decir mundial, convirtiéndonos en un hospital escuela. ¿Qué significa eso? Que queremos que vengan profesionales a aprender lo que aquí manejamos en Chivope. Que seamos un hospital que la gente diga, quiero entrar a Chivope, ¿por qué? Porque quiero aprender. ¿Por qué? Porque ahí son servicios especializados. Si usted ha visto, hay médicos exclusivos en cada área. Claro, ¿por qué? Claro. Porque terapia, quirófano, claro, laboratorio, consulta, correcto. ¿Por qué? Porque la finalidad es poder brindar un servicio de calidad. Entonces, este es el auditorio, el cual va a cumplir la función de poder capacitar tanto el personal médico administrativo de Chivope, como al médico externo, o sea, los médicos veterinarios del país.
y poder brindar ese servicio. Va a ser una gran ayuda para las universidades, porque van a poder tener. También, y como hospital escuela, no solo la parte teórica, sino pueden observar la parte práctica. Exactamente. Esperamos tener pues convenio con las universidades, con la Universidad de El Salvador, donde podemos aportarle a la universidad con tecnología. Contamos con 3 aulas, aparte del auditorio, que obviamente sirven para capacitar al personal. Y vamos a pasar a una de las áreas que también funciona como área de descanso. Igual es bien importante para el personal, que es nuestra área de comedor. Aquí tanto el personal administrativo como el personal médico o el público en general Van a venir a comer aquí. Aunque en las áreas de descanso también se van a ocupar de comedor, me imagino. Sí, digamos, el comedor de allá abajo, las terrazas. Claro, está más cerca, también, las terrazas también. Exactamente. Es a la comodidad del personal. O sea, buscar que el personal. Pero si quiere comer solo, si quiere comer con gente. Con gente, claro, si está reunido, si están platicando aquí, pues. Es para eso, para que el personal, pues obviamente, se despabile. Bien, claro. Y pues, vamos a pasar a mi parte favorita. Es el área de terraza, el cual a mí me inspira tranquilidad. El atardecer es hermosísimo, con fondo el volcán de San Salvador. Estos días que hubo luna llena, podíamos ver la luna llena de fondo. O sea, era impresionante cómo se miraban, ¿verdad? Es una terraza súper bonita, grande, donde la gente puede venir. Este es un lugar más súper céntrico, aquí pasan varias rutas de buses. Sí, eso principalmente. Carro, está la carretera panamericana ahí. O sea, sí. Igual. Cualquier persona puede venir acá. Cualquier persona. Sí, sí, va a estar usándose el área de educación. Los estudiantes van a venir a ocupar esto. Sí, nosotros decimos, el hospital de por sí, solo la infraestructura, no es nada sin que todo el personal, toda la gente le dé vida. Eso es lo que le da vida. Estos médicos veterinarios, esta gente que va a venir con su mascota buscando un servicio, son en verdad los que le van a dar vida al hospital. Y ahí la importancia, nosotros siempre decimos, calidad y servicio va a ser parte de nuestro lema. Ahora, hay una cosa, porque definitivamente, bueno, la infraestructura, los equipos, el personal, por cierto, la mayoría es joven, sí. Lo cual es súper bueno, pues, porque le da oportunidad a un montón de jóvenes en esta, que se desarrollen sus carreras. Pero otra cosa que veo es que yo no he visto muchos hospitales veterinarios así en el mundo, y si lo hubiera, de seguro fuera privado. Muy probablemente. Muy difícilmente va a haber algo así, veterinario público. O sea, El Salvador está encaminado a mejorar. Y esto es un cambio para el país. Recordemos, según cómo tratemos a los animales, así se buscan hacer. Exactamente. Lo dijo Gandhi, lo pude haber dicho yo, usted, pero hay algo cierto. Es verdad eso. O sea, las civilizaciones se miden como tratan a los animales. El Salvador está haciendo un cambio, demostrando que sí se puede. Sí se puede tener un hospital público veterinario especializado de alto nivel para poder brindar ese servicio, ese impacto a la sociedad económica salvadoreña por la parte económica. Hay una cualidad que tiene el hospital. Tenemos una planta de tratamiento de agua. Eso es único. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos contaminar el medio ambiente. O sea, queremos aportar al medio ambiente. Entonces contamos con una planta única de tratamiento de agua. Y este es el hospital Chivo. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias. Felicidades. Gracias. Por armar todo este gran equipo. Sé que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero en verdad, gracias a usted por la iniciativa. Pues usted y su gobierno lo ha logrado, lo ha hecho realidad para la población salvadoreña. Ustedes lo hacen, la verdad, todos los días. Y me imagino que a partir de la inauguración del sábado va a ser... Estamos abiertos, totalmente. Estamos ansiosos de esperar a toda esa gente. Claro que sí. Gracias, doctor. Otra vez. Gracias.